Yo tengo que tener cada 3 metros una columna vaciada y cada 2,60 metros de altura otra. De manera que internamente la pared parece de bloc, pero por dentro hay una viga de amarre y hay una viga de amarre que están adjudicadas a los bastones del suelo y por eso se cae. Yo estoy seguro que si se cayó, no hay vaciado dentro, ¿verdad que no? ¿Sí tienen vaciado a 3 metros? Sí. Oiga, ¿qué pasó con amarre? ¿Y viga de amarre? ¿Y qué pasó con eso? No hay zapata entonces. Lo único que decía es, nosotros encontramos una cuatro líneas de bloc hecha ahí. Ahí es que está el tema. ¿Quién la hizo? No se sabe. Sí, eso fue, o sea, lo que... Y le pusimos a esa... Tú sabes de ahí. Ahí miren qué pasa con las 4 líneas. A veces yo tengo el terreno y yo, oh, me regalaron la zapata. La veo ahí. Lo más humano es si vamos a aprovecharla. Pero quizá en el momento que se construyó esa zapata de allá abajo, el plan no era hacer un muro tan alto, sino sencillamente hacer algo, una jardinera. No profundizaron ellos, no querían gastar porque no iba a ser nada estructural, no le metieron fundaciones, no profundizaron el piso. Y cuando yo meto piso, se va. En el fondo, la zapata tiene que tener el muro de zapata. Si la brisa me la mueve, el peso me la mueve, se tiene que mover la zapata completa. Y al moverse la zapata completa, que esto se mantiene rígido. Si no hay zapata, se va. A mí me da igual lo que yo haga. Lo que necesito es sacar más dinero. A mí me da igual que lo que se hagan aquí sean apartamentos, locales comerciales, parqueos, que nos inventemos aquí, es sacar dinero. Porque mi objetivo principal es comercial. Cuando yo sé eso, yo voy a dar 2 pasos más para atrás antes de verme en el terreno y voy a analizar todas las propiedades a ver qué me ofrecen circunscrito en esta zona. ¿Qué me ofrecen? Yo tengo que tener un Excel nada más. Tengo que ver la relación de metro, precio, metro, precio, metro, precio, metro, precio. El error que yo cometí antes es que yo hacía cosas muy parecidas a la de al lado. Si eran, si, supongamos, un ejemplo, si todo aquí son apartamentos que no es así y fueran apartamentos de 3 habitaciones y yo vengo nada más y hago los mismos apartamentos de 3 habitaciones, si tú solamente lo que estoy compitiendo por precio. Porque me comparan los apartamentos míos, por ejemplo, con los apartamentos que están enfrente, ellos comienzo a perder. Se arma una guerra de precios. El monopolio del negocio es lo que hace que el dinero venga para arriba. El no monopolio del negocio, ellos son un producto muy commodity, es lo que hace que el precio vaya para abajo. Entonces, lo primero que tengo que saber es que aquí adentro no puede pasar nada, construirse nada que tenga la misma codificación de metro cuadrado o la misma configuración de ambiente de lo que ya me están ofreciendo. Porque tengo que hablarle a un tipo de familia que busca en esta zona, pero no encuentra el producto de él. Tenemos familias que son grandotas, que tienen una casa de 5 o 6 habitaciones. Y tenemos familias que son pequeñitas, una pareja que lo que buscan son 2. ¿Cuál de esas 2 familias es la que tiene menos oportunidad aquí de encontrar algo? Porque si yo soy de las familias que además somos mi esposo y yo, pues quizás no me cuadra una casa como la de... Es muy grande. Pero tampoco me cuadra si soy una familia que soy grande, un apartamentico chiquito. Entonces, necesito primero, antes de tomar la decisión de lo que va a pasar aquí, evaluar todo lo que está dentro del dron. Casa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apartamento. Entonces, esos apartamentos que voy a hacer tienen que estar fuera del espectro de mercado. ¿Qué es eso? Ah, bueno, Calderón, vamos a hacerlo así. El espectro de mercado, uno dice, en el sector aquí en Puerto Plata, en este espectro de mercado, en este ancho de banda, el error que yo cometí antes es que aquí en este terreno hacía algo que esté entre los 200 y el 1 millón. Y cualquier cosa que yo coloque aquí, o compite con la del 1 millón o compite con la de 200. ¿Me doy a entender? Entonces yo necesito salirme de aquí y construir algo que esté o en este ancho de banda o que esté en este ancho de banda. Porque aquí yo puedo monopolizar el mercado. Entonces, si me voy para acá abajo, la única forma de yo irme para acá abajo y hacer algo por debajo de $200,000 es que yo tenga una utilidad grande. Es que yo baje la cantidad de metro y me alinee a un tipo de audiencia de mercado que quizá no busca 250, sino que busca algo de 100, pero aquí. Pero yo tengo que hacer algo de 100 o de 150 que a ustedes como negocio le haga mucho sentido financiero. Y ahí sí el precio va para arriba proporcionalmente. Pero si cometen el error de hacer algo de 200, la gente dice, para comprar un apartamento de 200, mejor me compro una casa que tengo patio. Y ahí se cae el negocio. Lo van a tener que dar muy barato porque están muy parecido el producto más bajado de aquí. Por ejemplo, entramos ustedes y yo a esta casa. Nada más, y comenzamos a ver la casa. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos metros tiene esa? Vamos a decir, Calderón, yo no sé. ¿Y qué sé yo cuántos metros tiene? Yo voy a esta, a esa la veo ahí. ¿Cuántos metros tiene? De vista nadie sabe. Los clientes van a entrar al apartamento. Nada más. Y van a caminar. Y usted le pregunta cuánto tiene, no. Ahora, en su razonamiento, ellos en la mente, déjame ponerme así, ellos en la mente van a sentir el apartamento o más grande de lo que estamos vendiendo o lo van a sentir más pequeño de lo que estamos vendiendo. Por eso aquí yo tengo que alejarme de un concepto laberinto. Porque es que antes le poníamos tantas divisiones a los apartamentos, tanto pasillo, tanta pared,
que parece un laberinto. Entonces, ¿cómo yo hago algo que sea transversal y no longitudinal? Porque longitudinal me va a obligar a hacer un laberinto y eso hace que algo de 100 metros parezca de 80. Y yo quiero algo de 80 que parezca de 120. Y ahí el precio costo de ustedes bajó por detrás y lo vendieron más caro porque están monopolizando un mercado que no pueden competir con las casas y ahí el negocio va para arriba. Entonces, el gran pastel de 400 metros o de 360 o de lo que tengamos, no importa, lo van a dividir en más niveles y van a diseñar un plano arquitectónico con unidades del metraje que lo estoy explicando. Y ahí el negocio va para arriba y se va a vender ya. Ese es el monopolio de mercado. Crudo y puro. Ahora, ¿por qué tiene que ser venta? Ahí voy con la... y no renta. Cuando yo tengo 80 años, yo me pongo la cachucha del gorro protector. No tengo fuerza para trabajar. Ya yo me quiero acabarme de quitar. ¿Me entendieron? Entonces, en esa cachucha, yo voy a invertir el dinero y se lo voy a sacar del vaso de agotica. Lento, pero seguro. Aquí no. A esta edad y con el nivel de desarrollo que está esta zona, tengo que entrar y salir. Porque yo no sé si lo que me construyen allí o lo que me construyen aquí me afecta a la venta de esto de mañana. Ahora, cuando si ya tuviera la zona definida y aquí no hubiera un parqueo, ya no cabe nada más, entonces ya yo puedo rentar alto. Porque la zona, el de al lado me dio valor y yo rento alto. Pero ahora es el momento de vender. Entrar y salir. Porque en el entrar y salir yo puedo controlar también el monopolio. Hoy el monopolio yo lo controlo porque yo sé exactamente lo que existe y lo que no existe. Hoy yo controlo quiénes son mis competencias, quiénes son mis vecinos. Y en función a mi entorno, yo hago una fórmula aquí que prende. Pero si hago una fórmula hoy, en función a mi entorno, y no vendo hoy, mañana esa fórmula se me daña porque me creo competencia sin darme cuenta.